Pues nada. Pues voy a pata. Solo está el destruido. Solo está el destruido. Hola. Vuelta a subir. ¿Qué tienes para mí? Una de mis amigas vivía cerca de aquí, aunque se fue de Yara junto con su familia. Espero que esté bien. Lo más triste es que tuvo que dejar a su hermoso pelícano. Se llama Danilo. Es muy lindo. Ahora vive en las montañas con las leyendas. Te llevaría para que lo acaricies, pero les tengo miedo a las aves. Gracias. ¿Hay algún acompañante que sea...? A ver. Tira para arriba. Hombre, desde luego lo estoy haciendo más rápido que antes. No. Yo me cago en la puta. Ah.
No. No me jodas. Ya está la polla. ATTP. Ya está la polla. Éramos unos niños, tigre. Lorenzo, tomé fotos de ese lugar del que Jonrón hablaba. Deslízalo a la izquierda. ¿Crees que son libres? Mierda. Esto es por lo que pelean libertad y la moral. Nos odian, pero al menos hacemos algo al respecto. Nadie merece esto, Lorenzo. Esto está pasando en todo Yara. Solo que no lo ves desde lo alto de la montaña. No puedo seguir viendo esto. Yo no voté por Castillo. La guerra terminó. Qué desperdicio. Agitaste el avispero. Está bien. Sí. Y pensar que admiraba a estos ancianos. No pierdas el tiempo. Vamos a liberar al este con o sin ellos. Necesitas hablar con mi jefa, Yelena. Además, debes ver nuestras operaciones de cerca. Ve al agujero. Es el cuartel rudo de la moral en Concepción. Dile al vigilante esta contraseña. Muerto el perro, se acabó la rabia. Le diré a Yelena que vas en camino. Vale. Estoy quedando ciego. Vale, yo me junto con ellos. Sin drama. Dani, ¿dónde estás? Ya estoy cerca, creo. Bueno, ya sabes, Yelena es la jefa. Yo soy la capitana del equipo y a Gilberto lo reconocerás al instante. ¿Por qué? ¿Quién es Gilberto? Pues es el espía más fabuloso de Yara. No puedes ni siquiera que juegue en el este sin que la red de Gilberto lo escuche. ¿Espías y hackers? Parece que la moral es cosa seria. No andamos con rodeos. Y si nunca has ido a Concepción, debes saber que hay toque de queda. Cuando el sol se oculta, los soldados salen. Gracias por avisar. Coño, me sigue un maldito helicóptero. Llámame cuando llegues. Jonrón, estoy en Concepción. ¿Cómo encuentro a la moral? Te enviaré una foto, que nadie la vea. ¿Qué es lo que me envías? Te ayudará a encontrar la entrada. No olvides la contraseña y recuerda,
Hay toque de queda. Vale. Ah, perro. Encontrar ese... eso también me serviría de muchísimo, además. ¿En serio? Ahí ya estamos. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Ves? Esto ya es otra cosa. ¡Vengan seis voluntarios! Hablaré con mi gente. Tal vez las bandas de Jorge ya no están en el barco. ¿Eres Yelena? ¡Mierda! Dani, ¿no? ¿Y mi medicina? La de libertad, dirás. La tienen las leyendas. No. Se la diste a unos jubilados que se cagen en sus pañales en la cima de un monte. ¿Qué podrías querer de ellos? Se necesitan más que balas y guerrilleros para eliminar a Castillo. Y los yaranos adoran a las leyendas. A Clara García le encanta su política. A ver cómo logras convencer a esos abuelos. La moral podría ayudarnos. ¿Sabes por qué Clara nunca nos mencionó? Porque para ella solo somos unos niños jugando con armas. Le encanta hablar sobre el futuro. Pero del suyo, no del nuestro. Clara es como Castillo, pero sin pinga. ¿Y tú tienes un mejor plan para Yara? Balazos primero, política luego. Dijiste que querías voluntarios. La almirante Benítez nos atacó hace unas cuantas horas. Tiene a mi gente como rehenes en un buque de carga. Yo iré. ¿Solo? No entiendo. Estaremos a mano por la medicina. Rescata a mi gente y lo pensaré. Uh-huh. Ay, vale. Se encargará del rescate. ¿En serio? ¿Libertad? No jodas.
más. Salvarás a nuestra gente, ¿cierto? Ese es el plan. Conozco a un granjero con un helicóptero que puede llevarte al barco. Sígueme. Llévate, Girasol. Pórtate bien. Vamos. No te preocupes, no te haré daño. ¡Wow! ¿Apoyas a Libertad? Sí. Creo que sería genial si uniéramos fuerzas. Sí. Hemos luchado y conseguido victorias, pero la almirante Benítez siempre lleva la delantera. Si hoy matamos a un soldado, mañana lo reemplazarán con otros tres. Y cuando los de la moral mueren, ¿nadie los reemplaza? No, nadie. ¿Qué? Como si eso fuera poco. Los granjeros y el resto solo tratan de sobrevivir, no quieren pelear. Necesitamos sangre fresca, combatientes de verdad. ¿Y si hacen que se les unan las leyendas? Ya lo intentamos, pero ninguno de esos abuelos quiere pelear. Incluso escuché que muchos de ellos apoyan a Castillo. Pues oíste mal. Pues no veo a ninguno de esos abuelos peleando. Estoy en eso. ¿Cómo consiguieron los granjeros un helicóptero? Lo construyeron con las partes de los que derribamos. ¡Venga! Esos granjeros están totalmente de nuestro lado. ¿Los otros granjeros no? Algunos sí. ¿Qué pasa? ¡Vamos! Este es el... No había acabado. Algunos sí. Otros apoyan a Castillo. ¿Crees que podamos ponerlos de nuestro lado? Vamos a necesitarlos. Es la única forma de liberar el este. Tal vez cuando escuchen que Libertad está peleando con nosotros, se unirán. Eres muy buena propaganda, Dani. ¿Qué coño le está pasando en la cabeza al caballo? ¡Hostia puta! ¿Vas a salvar a esas personas? Llamó a Elena. ¿Quieres que te lleve hasta ese bote? ¡Manos a la obra! ¡Vamos! Venga. Dani, voy a tener cuidado y seguiré oculto. Te acercaré lo más que pueda. ¿Dónde aprendiste a pilotar? Hace años hice mi servicio básico como piloto. Pero me expulsaron por decirle come mierda a un capitán. A mí me expulsaron de la infantería. Resulta que a los sargentos no les gusta que los golpees en el cuello. Es bueno saberlo. No te había visto antes. Cuando te uniste a la moral. Espera. Me dijeron que estabas con la moral. Hago este rescate como un favor. Estoy con Libertad. ¿Qué me puedes decir sobre la moral? ¿Conoces ese pueblo? Le dicen Maldito. ¿Así se llama? Sí. Un español le puso así en 1490 y algo. Hace unos meses, la almirante Benítez decidió que era ilegal entrar al agua y pescar. La gente protestó. Benítez mató a la mitad del pueblo. ¿Y qué hizo la moral? Rastrearon y mataron hasta el último soldado involucrado en los asesinatos. No hablo de emboscadas de guerrilleros en la jungla. Me refiero a que los siguieron a sus casas y les cortaron la garganta mientras sus familias dormían. Cosas de asesinos. Son inteligentes, están coordinados y son despiadados. Ah, eso parece. Vigilamos los convoyes militares que pasan por ahí e informamos a los de la moral. Parece que tienen toda una operación. Estos tipos son novatos. Y Elena es mucho más organizada que los militares. La moral nos protege. Cuando los soldados del almirante Benítez empezaron a atacar a nuestras familias, la moral respondió. Mataron a cada soldado que se atrevió a entrar a nuestras tierras. Enseguida dejaron de venir. Okay.